El día de hoy, en el Día del Médico, venimos al Hospital General de Río Verde para hablar con los doctores sobre esta tan importante fecha. Doctora, ¿qué retos se enfrentan ustedes pues ahora con esta medicina moderna? Pues bueno, tanto de nuevas enfermedades, enfermedades emergentes, en el caso en mi área, por parte de epidemiología, toda esta parte que vivimos hoy en día con el dengue, situaciones que quizás de limitaciones que tenemos por parte de instrumentos, material, cosas a lo que nos enfrentamos diariamente, pues bueno, son situaciones diversas, pero pues creo que la actitud y estar siempre con la mejor disposición a atender a las personas, pues es el reto y pues yo creo que lo hacemos la mayoría de las personas con pues todas las ganas y todo el corazón. Pues es muy variable en cuanto a cada paciente, dependiendo la patología a la que nos estemos enfrentando en cada paciente. También pues tenemos que tener en cuenta que no siempre tenemos todo lo necesario para trabajar, sin embargo pues debemos de saber actuar con lo que tenemos e incluso pues en ocasiones hasta nos toca improvisar con lo que hay. Sin embargo pues el fin de todo esto pues es darle la mejor atención a los pacientes. Pues siempre a todos los escenarios nuevos, nuevas pandemias, nuevos descubrimientos, nuevos eventos que pudieran desencadenar pues algunas otras situaciones como las que hemos visto en los últimos años de 2020, las pandemias, pero pues también ante todo este nuevo cambio del sistema de salud que nos tocó vivir, pues con todas las consecuencias o retos que vienen acompañados, pues yo creo que eso sería lo principal. En su caso, ¿qué le impulsó a dedicarse a esta profesión? El hecho de ayudar ahora sí que a las personas, el hecho de estar, pues sí, como de orientarlos un poco más a cuidar de sus enfermedades crónicas que ya padezcan, y pues bueno, o sea, hacer un poquito de apoyo hacia la familia y hacia ellos también. Bueno, en mi caso yo no tengo familia médica, yo soy de hecho el primero de mi familia, y creo que siempre existió en mi parte de la curiosidad de cómo funciona el cuerpo humano, de cómo trabaja, de cómo es que se enferma y se cura, se recupera. Entonces, en mi caso fue más una cuestión de saber más sobre el cuerpo humano y de aprender. Pues la verdad siempre cabe un poco el sentido de querer ayudar a los demás, pero también en mi cuestión fue un poco más de cuestiones personales, que yo tenía un poco como de impotencia cuando tenía familiares internados, que yo no sabía qué hacer o cómo podía ayudar, y desde ahí me empezó a entrar un poquito la semillita de poder acompañar, tratar y pues curar a los pacientes. ¿Qué experiencias, doctor, en estos años al servicio de la salud? Pues la pandemia. En el caso yo, como parte del área de epidemiología, muy enfocado en todo lo que fue la pandemia, las atenciones, toda esta parte de la salud pública, pues sí fue una experiencia muy grande el trabajar literalmente 24 horas, 7 veces al día durante 2 años, pues sí fue una parte pesada para mí, yo creo que el más grande reto que tuve. De todo, o sea, la verdad es que de todo, desde experiencias muy satisfactorias, muy bonitas con los niños, con los familiares de los pacientes, hasta otras pues que sí siempre te tocan fibras sensibles del corazón, pero pues todo es parte de nuestra labor. Es muy, como vuelvo a repetir, muy variado. Vemos desde, ahora sí, los que llegan a la vida y desde bebecitos hasta personas adultas mayores que pues se pasan a otra vida. Entonces, pues sí son diferentes situaciones, en un mismo tiempo puede estar naciendo un bebé y en otro piso puede estar falleciendo alguna persona. Entonces, son situaciones muy variadas, pero pues a la vez debemos saber de estar preparados para enfrentar cualquier tipo de situación. Y bien, estas fueron las palabras de los profesionales de la salud a quienes felicitamos hoy en su día. Yo soy Juan Pablo Torres, en la cámara mi compañero Gustavo Villegas, Noticieros Cable RB.